Bueno, fijaros qué espacio es más bonito. Aquí estamos uno que nos ha dejado encantado. Bueno, pues esto es un 3 en 1, porque aquí interviene Avimespa, interviene Fernando Moreno y este increíble arquitecto Francisco Robles, que estamos encantados con este stand. Nos hemos quedado casi sin palabras, ¿no? Enhorabuena, porque ha sido su proyecto, ¿no? Sí, nos pidió Avimespa que diseñáramos un espacio para mostrar los integrantes de la asociación, lo que podemos tener. Al final, entre Fernando Moreno, que ha hecho la construcción y ha puesto el mobiliario y los materiales de construcción y el diseño nuestro, junto con los interioristas de Fernando Moreno, hemos hecho el diseño de esta habitación de hotel completa para mostrar todas las posibilidades que tenemos en diseño y en construcción de lujo aquí en Marbella. Cuéntanos un poquito en qué estás inspirado, por qué has elegido este color. Tenía dos ejes principales de diseño. Uno era una inspiración de un viaje a la Toscana y con un pequeño toque Art Deco. Entonces, con la selección de materiales, hemos hecho unos materiales cálidos que te recuerden a ese tarde de verano, tranquilos y sobre todo la sensación de lujo y tranquilidad que se respira en la vida en Marbella, la vida de lujo. Evolucionado todo lo que es en arquitectura, que me imagino que habrás visto mucha evolución durante tus años de profesionalidad, ¿no? De llevarse todo como muy barroco, muy recargado, como todo como muy demasiado sencillo. ¿Cómo están esos momentos viendo la arquitectura? Pues mira, estamos siempre en constante evolución. Yo llevo hace más de 20 años que soy arquitecto aquí en Marbella y empezamos haciendo la casa tradicional andaluza de teja árabe, de mucha moldurita, de ventanitas. Dimos el salto a la arquitectura moderna, totalmente minimalista, grandísimos ventanales. Ahora estamos volviendo otra vez a una cierta recuperación de tonos cálidos, de madera, de textura, de piedra natural combinado, siguiendo la arquitectura moderna de grandes espacios, grandes ventanales, espacios abiertos, open plan, pero bueno, recuperando la arquitectura y sobre todo en interiorismo, en materiales se ha evolucionado mucho, hay una calidad de tanto de materiales de solería como de paredes, de sanitarios o equipos y de instalaciones, también ha de un salto cuantitativo de hace 15 o 20 años acá, a todas las cosas tienen unos sistemas de iluminación espectaculares, de climatización magnífico, la domótica ha hecho mucho porque lo integra todo. Hay un gran salto en los últimos 15 o 20 años en la construcción. Y ahora con el tema de la pandemia, me imagino que no lo podemos saltar por alto, y igual hoy día pues la gente piensa también más en lo que es un espacio que tenga más higiene, ¿no? Y se puede más fácil de limpiar, o ¿cómo se ve, cómo se ha visto la pandemia también acoplada a la arquitectura? Bueno, principalmente la gente se ha dado cuenta de que es posible que tengas que estar mucho tiempo en tu casa, entonces hay que diseñar casas que sirva no solo para llegar y acostarte o desayunar, irte otra vez al trabajo, sino donde puedas vivir, desarrollar tu vida. La Costa del Sol es fundamentalmente el paradigma de eso, de gente que podía estar trabajando en Londres desde una oficina aquí, en su terraza, en su jardín, en su piscina y de vez en cuando a la oficina. La pandemia ha mostrado que es posible, que el teletrabajo funciona y que es posible. Y la Costa del Sol es realmente el sitio donde la gente le gustaría estar confinada. Esperemos que nadie tenga que estar confinado más, pero si tuviera que estar, bueno, poder estar haciendo un trabajo a distancia en una magnífica casa en la Costa del Sol con el magnífico clima, en tu piscina, en tu jardín, en tu terraza, estupendamente. Señor Roble, ¿cuál es la casa de su sueño? La casa de su sueño, mira, yo recientemente acabo de terminar la mía. Y es donde he puesto, después de 25 años de profesión, he puesto lo poquito que he aprendido esto, con la inversión, lo poquito que tenía, y acabo de terminármela. Pero bueno, la casa de ensueño es una casa en la que tú tengas ganas de volver y donde no necesites, no tengas la sensación de necesidad de irte, que tú seas, que estés cómodo comiendo, sentado, leyendo, que funcione todo naturalmente, que estés a gusto. Claro que cualquiera. Sí, que no sea una casa museo, vamos, para utilizarlo todo. Muchísimas gracias, señor Roble, y que siga creando cosas tan bonitas como la que estamos viendo ahora. Gracias, enhorabuena. Bueno, fijaros qué bonito aquí la concejala también de Cultura, Carmen Díaz, visitándolos, está entre ellos uno de los de vuestros, están también con la Pimespa este año, ¿no? Sí. Que ha sido una unión, el arquitecto, Pimespa, vosotros. Bueno, qué gran equipo, ¿no? Sí, hemos hecho un poquito un equipo entre varios profesionales para intentar de hacer un stand que quede lo más bonito y ordenado posible. Con esto de la pandemia estamos mirando mucho también la comodidad de las casas, ¿no? Que nos sintamos a gusto en ella y que sea una casa para disfrutarla, porque tenemos que estar tanto tiempo en ella que se está viendo esto, ¿no? También en la
empresa. Claro que sí, en este tiempo difícil, la verdad que como hemos pasado tanto tiempo en las casas, pues nos ha dado tiempo de pensar y de buscar el mayor confort y la mayor comodidad, y son muchas las personas que nos visitan, pues aprovechando este tiempo para hacer la pequeña reforma, para hacer los pequeños cambios que a lo mejor teníamos olvidado, y en fin, pues para eso estamos, a disposición de todas esas personas que quieran mejorar un poquito su estancias en las casas. Sí, que verdad, no, que tenéis de todo, que no, allí tenéis de todo, material de construcción y todo lo que se necesite para hacer una casa. Pues tenéis un gran equipo, además, enhorabuena. Bueno, pues nada, pues gracias. Y allí estamos a disposición de todas las personas que quieran visitarnos y que quieran darle una pequeña reforma, un arreglito a sus viviendas. Muchas gracias, enhorabuena por tantos años de profesionalidad.